¿Cómo han estado todos ustedes? Bienvenidos nuevamente desde este canal de Oscar Stalin. Pues bueno, pues estoy muy bien por acá, miren, con un clima bastante agradable por acá en New Jersey, en Freehold, claro, por supuesto, como ustedes podrán ver, un día bastante soleado por acá y bastante que empieza lo que es el clima un poco más fresco y toda esa onda que, pues bueno, que con lo que es el verano, que estamos nosotros de entre junio a julio, agosto, se pone muy caliente, pero por acá ya empieza a estar, como quien dice, un clima bastante agradable y por las noches que ya se pone bastante frío. Pues bueno, espero que estén todos bien por ahí, donde sea que me estén viendo, desde Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, ¿dónde más? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Belice, Estados Unidos, Canadá, donde sea que me estén viendo, España, que siempre me escriben, y donde sea que me estén viendo, pues bienvenidos y un saludo para todos vosotros, joder. Bueno, como ustedes saben ya, hay muchas guitarras buenas, hay muchas guitarras clásicas, hay guitarras que tienen su onda un poco diferente, Todas las guitarras tienen su onda diferente, su estilo diferente, su propuesta diferente. Pues bueno. Ahorita vamos a hacer una onda, vamos a hablar sobre una guitarra que, bueno, es bastante buena en mi opinión, es bastante, en comparación de otros modelos de la misma marca, Rickenbacker, una Rickenbacker, esta es bastante buena, bastante sólida, bastante, relativamente que se acomoda al cuerpo, sea pequeña. Una guitarra que este modelo, que es el modelo 620, bastante famoso este tipo de modelo de guitarra, con personas, por ejemplo, como Tom Petty, de los Heartbreakers, en The Heartbreakers, la banda. Él, por ejemplo, usaba este tipo de guitarra, que por cierto hace un año ya murió, pero también usó este tipo de guitarra John Lennon, entre otros modelos que usó también con los Beatles. Muchas personas han usado este tipo de guitarra. Es una guitarra bastante clásica. Es una guitarra que tiene una onda bastante, un buen look. Y es una guitarra también que, bueno, fue hecha en septiembre de 1980. O sea que ya tiene casi 40 años esta guitarra. Y está en muy buenas condiciones. Y el sonido es excelente. Ahorita vamos con eso. No se vaya. Y con lo que es la magia de la tecnología, estamos nuevamente rapidito por acá. Estamos con lo que es el estuche original de esta, que parece un estuche Fender, pero no. Es una Rickenbacker. Ahí está, señores. Es una Rickenbacker hecha en septiembre de 1980. Una guitarra bastante, bueno, clásica y característica de ese sonido rockero, ¿verdad? Porque es una guitarra rockera. Ahí está, miren, con un acabado bastante bueno, el color, para ser una guitarra que fue hecha en 1980, está en excelentes, así de verdad, en excelentes condiciones. No está golpeada, tiene doble jack. O input, se le puede decir. ¿Para qué pueden decir? Bueno, esta onda se conecta, por ejemplo, uno como para un amplificador, otro para otro amplificador, y tiene como ese efecto que uno puede como controlar a por acá para que se, como para una onda estéreo que le llaman, ¿me entienden? Para poder panear, así como se dice, panear lo que es el nivel de volumen, ya sea del lado derecho de un amplificador, al otro lado. Es como una onda bastante vintage. Ahora ustedes, bueno, si hace de una forma diferente y toda onda, no sé. Ahí está el número de serie por acá. No sé si se lo alcanzan a ver. Ahí está el número de serie. Junto con esta onda que está por aquí abajito, una como letra por ahí. Pues eso se pone por ahí en la página de Rickenbacker. Y ustedes podrían ver ahí que fue hecha en septiembre de 1980. Una guitarra que pues realmente está con el acabado en lo que son los trastes. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Barnizado. No se puede realmente tocar lo que es la madera, sino que esto está barnizado. Y es una guitarra bastante, bastante buena.
Honestamente, a mí me llama mucho la atención este tipo de guitarra, Rickenbacker. Tiene un buen look. Creo que esta tiene un mejor look que la otra que tengo, que es una Rickenbacker 330, el modelo 330, que parece como que es cacerola. Esta es diferente, como ustedes podrán ver. Bastante buena con unos pickups bastante potentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Rickenbacker en 1900, en los años 60, bueno, para ser específico, las primeras Rickenbackers, estamos hablando que Rickenbacker fue la primera compañía que se puso a inventar ondas de guitarras eléctricas, pues las primeras guitarras eran, pues bueno, un poco rústicas, como todos sabemos. Y a medida que pasaron los años, hablemos de los años 60, el tipo de micrófono o el tipo de pickup que tenía esta onda, le llamaban, tenía como, no sé si ustedes se han fijado, unos que son todos estos de metal, pero tiene como una línea aquí en medio y tiene, es como una división, que se ve una partecita negra y la otra parte negra. Le llaman micrófonos de tostadora, porque parecen tostadora desde la vista de aérea, o sea, como puede meter los dos rodajas de pan, uno, dos, pues. Pickup de tostadora, aunque parezca broma, pero así le llaman. Igual que el cuerpo de la 330, o 330, a veces la 360, todos esos modelos así de la Rickenbacker, le llaman también ondas como tipo modelo de cacerola y ondas así, ¿verdad? Esta guitarra, bueno, esta es bastante, bastante buena en lo que es la forma que tiene. Me gusta bastante, miren. Pues lo que les estaba diciendo de los pickups. Para 1900, los años 70 más o menos empezó la Rickenbacker a estar cambiando lo que son los modelos de pickups. Porque, bueno, este tipo de modelos así, como pueden ver, satura, o sea, no, ¿cómo decirlo? Puede distribuir mejor lo que es la distorsión, la ganancia y toda esa onda. Porque ustedes sabrán ya de que en los años 70 y toda esa cuestión empezó lo que es una onda diferente en lo que eran las bandas de rock y todas cuestiones con lo que es el sonido. Entonces Rickenbacker no quería quedarse como quien dice atrás en esa cuestión. Así que empezaron a hacer vaya, los pickups de esa manera. Otra onda es el tipo de clavijero que tiene por acá. Estos son todo aquí en esta guitarra es original. Aquí nada se le ha cambiado. Desde lo que es los clavijeros. Miren lo que es el acabado de la madera. Hasta combina con lo que es mi camisa. Ahí está. Miren ese acabado. Detenidamente. No está golpeada. Está en muy, muy buenas condiciones. Miren con lo que es la luz, contra la luz así. No está toda mayugada ni nada. Solamente ha tenido desde 1980, que fue creada o fue hecha esta guitarra, solo ha tenido tres dueños. El dueño original, que la compró en 1980, claro, y que se la vendió a su amigo. Se la vendió a su amigo y su amigo, pues, me la vendió a mí. Así que una Rickenbacker modelo 620, ¿verdad? Vamos a probarla ahorita. Espérenme, que quiero ponerle pausa a esta gozada. Regresamos nuevamente por acá al espacio este y vamos a probar esta que es lo que es esta guitarra y está bastante, bastante buena. Vamos a empezar con lo que es el pickup de lo que es el puente. A ver qué onda por acá. Y después vamos a hablar sobre lo que es esta cuestión, esta perillita por acá, que en otra ocasión hemos estado tratando de hablar cómo son, es el estilo que tiene la marca esta, pero es como para poder como mezclar, o sea, como hacer un tipo de fade o un tipo de desvanecido entre este pickup y este pickup, o sea, es una onda que le da un toque bastante, bastante original. Oigan, vamos a ver. Thank you.
Miren, con lo que son los dos, oigan esta cuestión, tengo todo lo que es el volumen y lo que son los tonos parejo para todos, oigan. Con un poquito de overdrive, esta onda, y ya les voy a explicar después con el amplificador cómo está la onda. Pero lo que estábamos hablando sobre esta cuestión, voy a quitar lo que es el overdrive y dejar lo que es el canal limpio. A ver, vamos a quitar esta cuestión y vamos a probarlo de esta manera. Sí, oiga. ¿Para qué sirve esta cuestión? Es como para hacer un tipo de desvanecido. ¿Me entienden? Como poder mezclar los sonidos, el nivel de frecuencia y toda esa onda. Oigan, vamos a ver. Si ustedes no lo notan, no sé si será por lo que es la cámara y toda cuestión, pero hay un tipo de, a ver si con el lo que es el del neck pueden ustedes notarlo un poco más, pero. A ver, oiga. Aquí está esta cuestión, ¿eh? Voy a mover esto. Es como un tipo de desvanecido que se le da al pickup este. Si lo tengo con los dos, hace que los dos sea como un tipo de desvanecido, oiga. Parecido lo que es el sonido, como un poco más brillante. Para moverlo para acá, o sea, buscándolo como para este lado, hace que sea más brillante. Pero dándole para atrás, creo que el mejor sonido sería dándole todo como para este lado, pero dándole un poquito, como un cuarto Sí, creo que suena mejor. Para que estas cuestiones suenen bien, por ejemplo, aquí lo tengo yo todo, lo que es el tono y el volumen de este, todo y todo de este, pero podemos hacer algo, podemos quitarle, por ejemplo, un poco de este volumen, una vuelta así, chiquita. Dejamos, por ejemplo, es una prueba, vamos a ver, le quitamos un poquito de tono a este y a ver cómo suena. Y le podemos dar un poco para desvanecer. Como suena bastante como oscuro, cargado, para que suene un poco más con brillo, le movemos para acá un poco y a ver. Oiga. Con lo que es el del neck, teniéndole todo el volumen y todo lo que es el tono, a ver. Suena opaco, ¿verdad? Pero aquí al darle esto suena más cargado. A ver, esta cuestión por acá, lo que es el del neck, y va. Thank you.
una guitarra bastante buena. Una guitarra que... a ver así. Le quité un poco de... ¿De overdrive? Esta guitarra, este tipo de guitarras sí son las que, por ejemplo, ha usado Peter Buck de R.E.M. Tipo de guitarras como esta, como le estaba diciendo John Lennon, Tom Petty, que bueno, que son una onda como un tipo, vaya, ¿cómo le pueden llamar? Tom Petty, como un tipo de American Rock, Classic American Rock. Que no quiere decir que esta guitarra solamente sea para ese tipo de género. Como ustedes pueden escuchar, es una guitarra bastante versátil. Una guitarra que se puede usar para muchos estilos. Miren, un cuerpo sólido. Bastante cómodo el mástil. No sé qué tipo de qué ondas, pero es muy, muy cómodo el mástil. Bastante cómodo. Creo que uno cuando tiene una guitarra, cuando puede, incluso uno cuando va a comprar una guitarra o algo así, o va a probar una guitarra, desde el momento en que uno tiene la guitarra en sus manos, uno sabe si esa guitarra es para uno. Por alguna razón, uno sabe, como que uno siente la madera, uno siente lo que es el cuello, y este tiene una onda que me hace sentir muy cómodo para tocar. Y ahí va, oigan. Esta onda, en otra ocasión vamos a hacer una cuestión, vamos a comparar este tipo de guitarra con lo que es la otra, la Rickenbacker 330. Si me están preguntando qué tipo de equipo estaba usando hoy, a ver, estaba usando este tipo de equipo acá, los dos amplificadores conectados. Es como que también hice un fade, o sea, una ¿cómo se le llama? Un desvanecido de sonido. Como les estaba diciendo, por ejemplo, para que los que me pregunten les gusta esta cuestión así. Aquí está el Frontman 212, o sea, dos bocinas de 12, R, que quiere decir reverb, ¿verdad? Un Fender, en donde tengo lo que es el canal... limpio, o sea, así... con un poquito de overdrive, pero a la vez tengo conectado este chiquito, en donde tengo un poquito de chorus, y no sé si sí, un poquito de chorus nada más. Ahorita le bajé el volumen para que ustedes puedan escuchar la diferencia. Ahora oigan con esto ya. Ahora están los dos y no se escucha, como quien dice, el sonido muy muy como malo, o sea, le da un buen toque. Eso es lo que a mí me... es como mi estilo, estar conectando dos amplificadores así. Ahí está. Este lo tengo así. Y este está aquí también, que le da el sonido como más claro, como les estaba diciendo. Oigan.
Pero si le apago este, solo queda el de abajo. Ya los dos. Bueno, es lo que estaba usando hoy. Así que, bueno, espero les haya gustado este video. Pórtense bien, que nada les cuesta. Díganle no a las drogas y recuerden que pueden escuchar mi música. Mi música original, así me voy a poner mejor. Mi música original, allá abajito en la descripción del video voy a dejar información sobre lo que son mi música, lo que son mis dos discos, que es Más que un ser extraño, que fue la segunda la reedición de ese álbum de 15 aniversario del año 2002, que salió 2003 salió ese disco, y en el 2018 fue la reedición, así que lancé el disco ese hace como dos meses, creo, la reedición, y está también el segundo disco, que es Karma, que salió en el año 2018, pero también está disponible lo que es la canción Implórame, que esa canción Implórame está, es un sencillo que pueden encontrarlo solamente para descargas digitales. Los otros dos discos están disponibles en disco compacto y en lo que son descargas digitales también. Ustedes pueden verificar en cualquier plataforma del internet donde pueden ustedes escuchar o adquirir o descargar lo que quieran estos dos álbumes. Espero les guste, espero compartan el video, y pues si ustedes pueden ver también ahí el video oficial de When the Sun is Gone, una de mis canciones también, que allá abajito en la descripción del video voy a dejar información sobre esa onda. Así que estoy hablando acá rapidito porque el tiempo es oro, joder. Así que pórtense bien, que nada les cuesta, díganle no a las drogas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con Oscar Stalin. Adiós.